el lado llano, el lado llano. Buenas tardes de nuevo desde el Sedano, donde acaba de comenzar el partido entre Capiscol Club de Fútbol y Burgos IFA. El Capiscol en la parte derecha de sus imágenes, con su uniforme habitual, camiseta roja, pantalón y medias negras. El Burgos IFA, que viste con esa indumentaria verde fosforita. Juega la pelota el Capiscol, vamos ya con los 11 iniciales. Por parte del Capiscol Club de Fútbol, Rubén estará en la portería con el 1, Bujedo con el 2, Rubén de la Iglesia con el 3, Javi Varas con el 4, Samu con el 5, Festus con el 6, Álvaro con el 7, Juan con el 9, Soto con el 10, Jesús con el 11 y Darío con el 8. El 11 inicial del Burgos IFA es para Cristian en la portería con el 1, Miguel con el 2, Maestu con el 20, Arnold con el 23, Diego con el 6, Alberto con el 12, Viadas con el 22, Iñaki con el 8, Rubén con el 11, Adrián con el 5 y Moral con el 19. Pues juega Richard Soto para el Capiscol, intenta meter ese balón a la parte derecha para Álvaro, no puede llegar Álvaro, sácala de puerta Cristian para el Burgos IFA. Se intentaba tocar la pelota Moral. Intenta atacar el equipo hoy visitante. Moral que intenta llegar a esa pelota. Salido ahí. Ojo que salía ahí Rubén. Pero finalmente Moral que no pudo llegar bien a ese balón. Sacará de puerta Rubén para el Capiscol. Pues ya vemos a Rubén, el guardameta del Capiscol, que va a sacar larguísimo. Ahí ha tocado de cabeza Diego y se intentaba hacer con ese balón Rubén, el dorsal número 11 del Club Deportivo Burgos IFA. Ahí corre Richard Soto. Richard Soto, que estaba en fuera de juego. Balón para el IFA. Juega el IFA en defensa, ahora por mediación de Cristian. Ya vemos ahí al guardameta del IFA, vestido completamente de morado, ahora se ha resbalado. Y ahora Rubén, que llegaba a controlar ese balón, pero se ha acompañado ahí con la mano. Falta favorable al Capiscol. Ojo, que ahí el balón le ha llegado a Cristian, que con dificultad se hizo con el balón. Balón de nuevo para el IFA. Presiona el Capiscol, balón que ya saca Arnold, le ha quitado la pelota a Jesús. Juega ahora el Capiscol en defensa, lo hace por mediación de Rubén de la Iglesia. Ahora se ha hecho con la pelota Festus y abre para Samu. Samu que avanza, balón largo de Samu buscando a Richard Soto, ahí ha cabeceado ese balón Adrián. De nuevo el balón que es para Samu.
Y ahora tranquiliza la pelota el equipo local. Ojo que es bueno ese balón ahora para Jesús, pero llegó ahí muy rápido al corte Adrián. Va a sacar de banda el Capiscol. Ahí intentaba llevar Richard Soto. Y ha tocado de cabeza Moral. Balón para Iñaki Virtus. Iñaki en la combinación con Rubén. Se hace con la pelota Iñaki y abre a la banda izquierda por donde ya sube Maestu. Maestu que avanza. Ha tocado para Moral. Y este que deja para Rubén. Buena combinación ahora entre los jugadores del Burgos IFA. Balón a la banda izquierda. Buen centro al segundo palo. Balón que le llega a Arnold. Arnold que ha dejado seguir. Y sacará de banda el equipo visitante. Busca el balón Rubén, el centro de Arnold, que se va a marchar directamente fuera. Va a sacar de puerta Rubén. Ha sacado ya. Balón para Álvaro. Álvaro que buscaba a Richard Soto. Toda la ventaja ahí para Cristian. Juega la pelota Lifa ya por mediación de Arnold. Ahora es Viadas. Viadas que busca en largo para Moral. Y el saque de banda que será favorable Burgos IFA. Ha sacado ya Arnold. Arnold para Viadas. Viadas que ha sacado la pelota para Miguel. Ahora es Maestu. Balón para Iñaki Virtus. Balón recuperado ya por el Capiscol. Es Richard Soto. Buen balón de Richard ahora. Ahí ha llegado antes que nadie Miguel. Va a ser saque de banda para el Capiscol. Seguimos con empate a cero entre Capiscol y Burgos IFA. Vamos a recordar los patrocinadores de este partido. Pues Frutas Los Brezos, Transportes Movemos, Estructuras Tino, Coda Pro Cumplimiento Normativo y Nores Autoservicio. Muchas gracias a todos ellos. Juega ya el Burgos IFA. Para buena presión de Richard Soto, que ha recuperado ese balón. Punto ha estado de ganarle la partida a Adrián. Balón para el Capiscol. Pues va a sacar de banda el Capiscol. Intentará meterse balón al área. Ahí a punto de llegar Jesús. Y ahí el remate de Festus, que ha tocado en un jugador del IFA, córner favorable al Capiscol.
sepáis, cualquier cosa se escucha todo, todo, ¿vale? Sí. Si tenéis algo que decir que sea secreto... No pasa nada. Eso es el animal. Si eso luego ya lo contaremos, que se dice eso... Sí, ¿no? Le pintamos. Pues ahora mismo hay un montón de temas peligrosos, ¿eh? Cuidado. Pues va a sacar este córner el Capiscol. Ahí busca en corto Richard Soto. El centro, buen balón. ¡Ojo! El remate de Samu, que se ha marchado por encima del larguero. A punto de marcar el primero, el Capiscol. Pues buena acción ensayada ahora del Capiscol. El córner en corto. Y a punto ha estado de marcar de cabeza Samu. Pues tendrá que repetir ese saque el Capiscol. Balón ahora en la banda derecha, favorable al equipo local. Recordamos que el Capiscol es quinto con 30 puntos en 16 partidos, mientras que el Burgos IFA es segundo con 33 puntos en 14 partidos. Por lo tanto, 3 puntos más el IFA y 2 partidos menos. Va a sacar de banda Rubén de la Iglesia para el Capiscol. Ahora cabeceo Arnold. Y de nuevo Rubén de la Iglesia, que va a realizar este saque de banda. Ahí ha tocado de nuevo de cabeza Arnold, balón para Richard Soto. Richard Soto, que ha perdido la pelota, recuperó el balón Alberto. Ahí lucha Iñaki Virtus. Iñaki Virtus, que ha llegado rápido, pero salió muy bien ahí Rubén para desbaratar el peligro muy rápido, como siempre Iñaki Virtus. Pues luchaba por ese balón Juan. El balón que lo ha recuperado el IFA. Juega ya Arnold. Arnold, que ha tocado para Moral. Moral para Viadas. Ahora se ha hecho con ese balón Adrián. Adrián, que cambió de banda y a punto de recuperar el Capiscol. Juega de nuevo Adrián para Arnold. Arnold para Viadas. Ahora no ha sido buena esa combinación. Recupera Capiscol. Richard Soto. Richard Soto. El balón cabeceado por Juan. De nuevo balón para el IFA. Ahora con espacio Viadas. Viadas que abre para Rubén. Rubén, que va a cambiar de banda. Ahí toda la ventaja es para Jesús. Ha cabeceado Jesús, balón que le ha llegado a Adrián. Y Adrián ahora, que va a intentar meter ese balón. Ahí toda la ventaja es para Rubén. Partido muy igualado. Recordamos que en el partido de la primera vuelta, que también pudimos ver aquí en el canal y fotos, el resultado fue de empate a cero. Ahora a punto de recuperar el Capiscol, piden falta, pero el árbitro lo que ha concedido es saque de banda. Va a sacar de banda el Capiscol Club de Fútbol. Ahora Maestu, que despeja. Y ahí intentaba bajar ese balón Pujedo.
Ha tocado ahí de cabeza Darío. Toda la ventaja ahí para Arnold. Arnold que ahora se equivoca. No fue buena su entrega, pero en segunda instancia sí que ha conseguido enviar la pelota a Adrián. Sube con la pelota el IFA, pero ya recuperó la pelota el Capiscol. Ahí ha tocado ese balón Álvaro. Balón de nuevo para el IFA en saque de banda. Primer cuarto de hora de partido. Seguimos con empate a cero entre Capiscol Club de Fútbol y Burgos IFA. Ahí ha tocado Rubén. Despejó la pelota Alberto. Y de nuevo el saque de banda que será favorable al Burgos IFA. Balón para Rubén de nuevo. Ahí luchaba por la pelota Iñaki. Y el saque de banda que será favorable al Capiscol. Balón que tiene Rubén. Rubén que despeja. Buen balón de Rubén. Intentaba llegar ahí Jesús. Y ahora es Adrián el que ha cedido para Cristian. A punto de perder ahora el IFA. Ha recuperado ya el Capiscol. Buena acción ahora de Festus. Ha bajado Moral a recuperar esa bola. Y ya la juega Adrián. Intentaba cabecear ahí Iñaki, a punto de hacerse con ese balón Diego. Balón para Rubén. Rubén que le ha enviado ese balón a su compañero. Puede llegar a la línea de fondo. Finalmente saque de puerta favorable al Capiscol. Recordamos de nuevo a nuestros patrocinadores Frutas Los Brezos, Transportes Movemos, Estructuras Tino y Codaproz Cumplimiento Normativo. También Nores Autoservicio. Muchas gracias a todos ellos. Pues ha sacado ya Rubén. Rubén en largo. Ahí toda la ventaja es para Diego. Ha tocado de cabeza Samu y la pelota de nuevo para Rubén. Ha golpeado la pelota Rubén. De nuevo cabeceo Diego. Y ahí busca la pelota Iñaki. Iñaki que intenta hacerse con el balón. Intentaba avanzar Iñaki, pero recuperó la pelota al Capiscol. De nuevo la recuperación de Iñaki y la falta que será favorable al equipo de camiseta roja. Va a sacar ya esta falta el Capiscol Club de Fútbol. Balón al área. Ahí ha tocado de cabeza Darío. Saque de puerta para Lifa. Pues va a sacar ya Cristian.
Cristian, que va a golpear en largo, pierna izquierda. Ahí tocó de cabeza Arnold. Arnold, que enviaba para Rubén. Y ahí se ha hecho con la pelota Alberto. Ojo que sigue Alberto con el balón. Alberto para Viadas. Alberto, su disparo fuera. Pues saque de puerta favorable al Capiscol. Y ya va a sacar Rubén. Ahí va Rubén, balón largo. Saltaba Juan. Es Álvaro y ahora ese balón que busca Jesús. Jesús para Richard Soto. Ha tocado Richard, ahí buscaba la pelota de nuevo Jesús. Y ahí ha llegado la defensa de Lifa antes que Álvaro. Ahí, ojo a esa entrada. Sancionada con falta. Falta favorable al Burgos IFA. Pues va a sacar ya Cristian, el guardameta del Burgos IFA, con esa indumentaria totalmente morada. Despejó Jesús. Ahí toda la ventaja es para la defensa del IFA. Balón que le llega a Arnold. Arnold, que intentaba combinar con Moral. No fue buena esa entrega. Balón en saque de banda para el Capiscol. Va a sacar de banda Rubén de la Iglesia. Ahí busca en largo a Richard Soto. Cabeceó Arnold. Ha tocado también Viadas. Balón que tocó Rubén. Y ahora Iñaki Virtus, que tocó para Rubén. Rubén, que mantiene la posesión y pasa para Moral. Moral ahora que busca Iñaki. Ahora la pelota que le ha llegado a Maestu. Maestu que intenta marcharse por la parte izquierda. Finalmente habrá córner favorable al Burgos IFA. Pues va a sacar este córner Alberto. Ahí va, córner despejado, y ahora será saque de puerta favorable al Capiscol. Pues va a sacar ahí Rubén este saque de puerta. Balón larguísimo. Qué golpeo tiene Rubén con el pie. Y ahora el balón despejado, que será saque de banda favorable al Burgos IFA. Juega en defensa el equipo visitante. Ha tocado Adrián para Miguel. Ahora es Iñaki. Iñaki que se intenta ir. Qué rápido Iñaki por la banda. Finalmente el saque de banda favorable de nuevo al IFA. Ahora Iñaki, que no acertó en esa entrega. Saca la de banda el Capiscol.
intentaba ahí tocar de cabeza a Darío. Y de nuevo, falta favorable al Capiscol. Balón que le llega a Richard Soto, se da la vuelta a Richard. Perdió la pelota el capitán del Capiscol. Balón que ya tiene Rubén de la Iglesia por la parte izquierda. Ha dejado para Festus. Y ese balón que no va a poder llegar de ninguna manera Álvaro. Ahora Iñaki, que ha hecho una falta. Balón para el Capiscol. Presiona ahora el IFA. Despeja el Capiscol. Ahí corre Samu. Pero toda la ventaja ahí es para Adrián. Va a sacar de puerta el Burgos IFA. Cuando llevamos casi 27 minutos de esta primera mitad, seguimos con empate a cero entre Capiscol y Burgos IFA. Ha intentado avanzar Darío, pero el balón para Diego. Diego, que va a dejar para que sea Arnold el que saque de banda. Y ahora el balón de Moral, retrasado para Miguel. Abre Miguel para Maestu. Ahora de nuevo balón para Diego. Este intentaba dejar para Iñaki. Iñaki, que ha evitado perder la pelota. Balón de nuevo para Maestu. Es Iñaki Virtus, que abre a la banda derecha. Ahí estuvo a punto de recuperar Rubén de la Iglesia. Balón que cabecea Arnold. Y es Samu el que se ha hecho con la pelota. De nuevo Arnold con el balón. Y ahí ha pitado falta desviada sobre Festus. Balón para el Capiscol. A sacar la falta Rubén, el guardameta del Capiscol. Ahí va Rubén en largo buscando a Álvaro. Ahí tocó de cabeza Samu. Le ha llegado la pelota de nuevo a Rubén. Y ahora sacará en largo. Saltaba por esa pelota Juan. Le ganó el salto Diego. Intentaba Iñaki hacerse con la pelota. Balón de Miguel. Ahí ha golpeado Arnold. Piden juego peligroso. Tocado Rubén de la Iglesia. Y el balón de Darío. Retrasado para su compañero Javi Aras. Balón para Darío. Darío, buen balón de Darío ahí. Intentaba ahí Álvaro buscar zona de remate. Pedían falta los jugadores del Capiscol. No pito nada el colegiado de este partido, Mario Said Moreno. Lleva la pelota Arnold. Ojo que ha perdido Arnold. Ha recuperado la pelota Juan. Juan que se marcha. Juan perseguido por Viadas. Recuperó Viadas.
Y ahora el balón que ya lo juega el IFA por mediación de Alberto. Saque de banda para el Burgos IFA. Va a ser Arnold, el jugador que saque de banda. Ha cabeceado Diego. Y ahí toda la ventaja es para Samu. Samu golpea. Deja pasar Miguel. Y el balón que será para Cristian. Pues hemos sobrepasado la primera media hora de juego. Partido con intensidad, pero sin muchas ocasiones. Seguimos con empate a cero entre Capiscol y Burgos IFA. Ahora ese balón que busca ahí a Jesús. Toda la ventaja para Arnold. Jesús que se tira al suelo. Balón en saque de puerta para el Burgos IFA. Sacado ya Cristian, ha cabeceado Arnold, ese balón que le ha tocado Festus. Ahí va a llegar Arnold. Saque de banda ahora para el Burgos IFA. Tiene la pelota Arnold que buscaba ahí a Diego, tocó de cabeza a Diego, también Samu, Darío que hizo lo mismo. Y ahora el balón que lo ha cortado Álvaro, pero ahí ha llegado Iñaki para quitarle la pelota. Es Diego ahora el que intenta darse la vuelta, buena acción de Diego. Balón para Iñaki Virtus, Iñaki que intentaba marcharse, a punto de perder Iñaki. Y sale ya a la contra el Capiscol, pero ha recuperado de nuevo Iñaki. Para Iñaki que intentaba hacer una especie de regate y ahora Soto que también ha perdido la pelota. Recupera la pelota el Burgos IFA. Es Alberto el que juega el balón. Balón para Miguel y este para Maestu. Maestu regatea. Abierto para Alberto. Y ahora el balón que lo tiene Diego. Diego que abre a la banda derecha. Aquí está Iñaki. Iñaki ahora con espacio para Viadas. Viadas que se marcha. Intentaba seguir con la jugada individual Viadas. Balón para el Capiscol. Ahora tocó Miguel, piden falta en el Capiscol. Veremos qué es lo que ha pitado el árbitro de este partido. Pues es saque de banda para el Capiscol. Balón que ha recuperado ya el Burgos IFA. Y ahora ese balón al que intenta llegar Juan, ojo que ha podido ser objeto de falta dentro del área. Juan no pita nada, el árbitro de este partido, Mario Saiz Moreno. Intentaba ahora el IFA salir con el balón jugado, recuperó el Capiscol. Ahora cuando salía a la contra el IFA, la falta que será favorable al equipo local. Pues vemos a Richard Soto, que va a ser el jugador encargado de poner el balón en juego.
Pues se marcha Richard para que sea Darío quien ponga esa pelota. Ojo que puede disparar directamente a puerta, fuera. El disparo del jugador del Capiscol directamente fuera. Fue Rubén de la Iglesia el jugador que disparó desde ahí. Saca de puerta para el Burgos IFA. Ha sacado ya Cristian. Intentaba hacerse con ese balón Rubén. Y ahora el que llega ahí es Moral. Ha salido ahí Rubén. Se ha hecho daño Rubén. En esa acción con Moral. Pues Rubén que está tendido sobre el terreno de juego. Ya se recupera el guardameta del Capiscol Club de Fútbol. Va a sacar de banda el Burgos IFA. Es Iñaki el que ha sacado para Alberto. Alberto que intenta salir de ahí con muchos jugadores del Capiscol. El centro de Alberto directamente fuera. Saque de puerta favorable al Capiscol. Va a sacar ya Rubén. Rubén que golpea en largo. Y ahí ha saltado el que más, Alberto. A punto de controlar viadas, pero no le salió bien ese control. Se lleva la pelota Darío para el Capiscol. Darío perdió la pelota, recuperó el IFA. Ahora no le ha durado nada la pelota al IFA. Ojo que esa entrega no fue buena. Le pilló a Moral un poco despistado. Ahora ese balón de Samu para Richard Soto. Richard Soto para Darío. Ahora esa acción en la que se ha podido hacer daño Maestu. Balón para el guardameta del IFA, Cristian. Tocó Moral e hizo falta. Balón de nuevo para el Capiscol. Ya vemos a Festus preparado para sacar esa falta. Ha sacado para Rubén de la Iglesia. Rubén de la Iglesia de nuevo para Festus. Y Festus que intenta meter el balón en largo. Ahí toda la ventaja va a ser para Cristian. Ha sacado ya Cristian. Ahí va a haber falta de Samu. Samu que llegó desde atrás y empujó a viadas. Falta ahora favorable al Burgos IFA. Ahí va a ser Alberto, el jugador que golpea el balón. Lo ha hecho en corto para Adrián. Adrián que busca ahora en largo, pero hay todas las ventajas para Rubén. Rubén en largo buscando a Juan, cortó la defensa del Burgos IFA y ahora Viadas que ha tocado hacia su compañero. Tiene la pelota Miguel. Miguel para Adrián. Adrián para Arnold. Y Arnold de nuevo para Miguel. Ahora es Maestu. Maestu que busca a Alberto en largo. Ahí toda la ventaja es para Samu.
deja salir. Saque de puerta favorable al Capiscol. Cinco minutos para llegar al final de esta primera mitad. Seguimos con empate a cero entre Capiscol y Burgos IFA. Ahora ha cabeceado Iñaki Virtus. Saque de banda favorable de nuevo al Capiscol. Recordamos de nuevo los patrocinadores de este partido. Frutas Los Brezos, Transportes Movemos, Estructuras Tino, Codaproz Cumplimiento Normativo y Nores Autoservicio. Muchas gracias a todos ellos. Ojo que puede atacar el IFA, perdió la pelota. No se entendieron ahora entre Moral y Alberto. Recupera el IFA, balón que tiene ya Iñaki. Iñaki deja para Viadas. Viadas que ha abierto para Rubén. Y Rubén devuelve para Viadas. Intentaba Viadas devolverle el balón a Rubén. Y ha perdido de nuevo la pelota el Capiscol. Ahora Rubén, el que ha forzado ese córner. Córner favorable al Burgos IFA. Ha sacado en corto el Burgos IFA. Ojo que puede ser bueno. A punto ha estado ahí de llegar Miguel. Pero cometió falta en última instancia. Balón para el Capiscol. Pues va a sacar ya Rubén. Va a golpear con la pierna derecha. Buen golpeo de nuevo de Rubén. Y ahí tocó Moral de cabeza. Iñaki con Richard Soto. Richard Soto que recupera la bola. Balón para Álvaro, Álvaro para Richard, pero ahí es mucho más rápido Iñaki Virtus. Saque de puerta para el Burgos IFA. Menos de 2 minutos y medio para llegar al descanso. Primera mitad muy igualada entre Capiscol Club de Fútbol y Club Deportivo Burgos IFA. Ahí ha golpeado Cristian. Tocó de cabeza Juan. Y el saque de banda para el equipo visitante. Ahora ese balón que va a ser ventaja para Rubén. Rubén, que ha tocado ahí para Juan. Recuperó la pelota el Burgos IFA. Balón que ha tocado Adrián. Para Maestu, ahí Iñaki. Ojo que se llevan ahí la pelota los jugadores del Burgos IFA. Alberto en banda. Se intenta marchar Alberto. Alberto que centra. A las manos de Rubén. Pues buena acción en ataque ahora del Burgos IFA. Buscaba adelantarse en el marcador antes de el descanso. Atrapó la pelota Rubén. Ahí ha enviado Rubén para el otro Rubén, Rubén de la Iglesia. Saque de banda favorable a IFA. Ya lo ha hecho, lo ha sacado Arnold. Ahora Adrián, que ha pasado para Miguel. Y Miguel para su guardameta Cristian. Cristian para Arnold. Arnold ha hecho un buen control. Ahí avanza Arnold. Intentó cambiar de banda Arnold. Perdió finalmente la pelota.
Ahí ha golpeado Rubén para Richard Soto, que intenta controlar un balón muy complicado. Saque de banda para el Capiscol. Prácticamente tiempo cumplido. Veremos si añade algo el árbitro de este partido, Mario Saiz Moreno. Balón que tiene Iñaki. Y ahora el pase que no ha sido bueno y el córner que ha regalado el IFA. Córner favorable al Capiscol. Pues va a poner el balón en juego ya al Capiscol. Buen balón. Despejó Diego. Ojo el rechace que le lleva a Richard Soto. Y final. Nos vamos al descanso con este empate a cero entre Capiscol Club de Fútbol y Burgos IFA. Volvemos al comienzo de la segunda mitad. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to home.
Continuamos desde el José Manuel Sedano con esta retransmisión del partido entre el Capiscol y el IFA. Va a poner en esta segunda parte el balón en juego el Burgos IFA, que se encuentra situado en la parte derecha de sus pantallas, el Capiscol ahora en la segunda parte, en la parte izquierda. Ojo que intenta atacar el IFA por la parte derecha, ha caído prácticamente la noche en el Sedano. Y va a sacar de banda Arnold para el Burgos IFA. Ahí juega la pelota Alberto, que intenta salir de ahí con el balón. Balón para Diego, que intenta avanzar, ese balón demasiado largo. Balón para el Capiscol. Pues vamos a recordar de nuevo a los patrocinadores de este partido: Frutas Los Brezos, Transportes Movemos, Estructuras Tino, Codaprot, Cumplimiento Normativo y Nores Autoservicio. Muchas gracias a todos ellos. Juega la pelota el Burgos IFA. Es Iñaki Virtus el que intenta marcharse. Ahí le ha hecho falta Darío, pero ha dejado seguir el árbitro. Buen balón ahora de Alberto sobre Iñaki. El balón en el área de Iñaki. Y ahí despejó la pelota Samu. Intenta marchar Viadas, se tiró ahí al suelo Bujedo, despejó la pelota el lateral derecho del Capiscol. Ha sacado de banda Maestu. Balón para Viadas, Viadas para Maestu, Maestu con ese balón al área, despejó la defensa del Capiscol. Ahora el balón que lo ha atrapado Rubén. Y ya va a sacar Rubén con ese saque larguísimo que le caracteriza. Sacará de banda el Capiscol. Se ha sacado ya el Capiscol, es Richard Soto el que ha tocado, devolución de Richard, ahora el balón que tocó en un defensor del IFA y de nuevo el saque de banda favorable al equipo local. Pues despeja la defensa de IFA, Darío que ha tocado de cabeza y ahí toda la ventaja para Diego. Ojo que Juan intentaba interceptar ese balón, despejó Arnold. Ahí Iñaki intenta hacerse con ese balón, balón para Álvaro, Álvaro que buscaba zona de disparo, el disparo de Darío rebotó en la defensa de IFA. Ojo que ahí se ha hecho daño de nuevo Alberto, dos jugadores de IFA tendidos sobre el terreno de juego. Pues se ha visto ahí tarjeta amarilla el capitán del Capiscol, Festus. Pues juego detenido en el Sedano. Ya se recupera el jugador del Burgos IFA, Viadas. Pues vamos a recordar los resultados que se han producido en el día de hoy en esta categoría: el empate a cero entre Vadillos y Alcázar y también el empate a cero entre Polideportivo Salas y Montija. Veremos si este Capiscol Burgos IFA vuelve a acabar con empate a cero.
va a sacar de banda el Capiscol. Balón que le llega a Cristian. Y Cristian que ha tocado para Adrián. Adrián devuelve a Cristian y este para Miguel. Presiona tímidamente el Capiscol. Y ahora Iñaki que intentaba tocar para su compañero. Ahí toda la ventaja es para Rubén. Ahí va a intentar Rubén golpear en largo. Bajó el balón al suelo. Buscaba la pelota Juan, pero el último en tocar fue Arnold. Balón para el Capiscol de nuevo. Ojo que corre ahí Rubén. Rubén que intentaba hacerse con la pelota. Y es Viadas ahora el que continúa. Balón para Maestu. Maestu que va a llegar ahí. Puede centrar Maestu. El centro de Maestu. Ahí toda la ventaja es para Rubén de nuevo. Intenta bajar el balón Richard Soto. Ahí se ha hecho con la pelota Miguel. Y centró para Rubén, que estaba en fuera de juego. Balón para el Capiscol. Pues va a sacar de nuevo Rubén. Rubén, que ha tocado para Bujedo. Bujedo controla, se le echa de encima Maestu. Y ahí el que intentaba llevarse el balón es Álvaro. Ha sacado ya de banda rápidamente Bujedo. Buscaba a Richard Soto. De nuevo saque de banda para el Capiscol. Ahí ha tocado el último Maestu. Y de nuevo sacará de banda el equipo de camiseta roja. Va a sacar Bujedo de nuevo. Balón para Richard Soto, que intenta darse la vuelta ahí. Ha dejado para Bujedo, que ha centrado. Balón despejado por Elifa. Se lleva la pelota Moral. Moral que se gira y deja para Arnold. Arnold ahora que no ha acertado con ese pase. Y ahora el balón de Festus para Bujedo. Balón de Richard. Ahí ha cortado Miguel. Y ahora Rubén, el que se ha hecho con la pelota cuando está Viadas tendido sobre el terreno de juego. Parece que va a tener que ser sustituido un jugador del Burgos IFA. Se prepara un hombre ya para entrar en sustitución del jugador lesionado. Pues parece que es Moral el jugador que se va a marchar. Veremos quién es el jugador que entra en su lugar. Pues cambio obligado en el IFA. Se marcha Moral por lesión. Va a entrar en su lugar Borja. Pues va a poner el balón en juego desde el lateral
el Capiscol. Lo va a hacer Bujedo. Balón devuelto para el Burgos IFA. Y ahora ya tiene la pelota Arnold. Arnold que ha tocado para Iñaki. Iñaki que buscaba en largo para Borja. Se lleva la pelota Arnold. Arnold que no ha podido controlar ese balón. Balón para Diego. Ahora es Adrián el que ha combinado con Maestu. Maestu para Viadas. Viadas para Rubén. Y Rubén de nuevo para Viadas. Se lleva la pelota a Viadas. Cambia de banda para Arnold. Arnold que ha controlado un balón complicado. Y Diego que saca para Viadas. Viadas que busca ahora a Arnold. Sacará de banda el Burgos IFA. Pues saque de banda para el Capiscol, parte izquierda de su ataque. Balón que tocó Richard Soto, ojo que puede ser bueno el centro, a las manos de Cristian. Ahí atrapado Cristian y juega ya desde la defensa el Burgos IFA. Ahí se intenta ir Arnold. Arnold que ha perdido la bola. Lo tiene Richard Soto que dispara. Fuera. Buen robo de Richard Soto. Pero su disparo se marchó desviado a la derecha de la portería defendida por Cristian. Pues va a haber otro cambio en el IFA. Va a entrar con el número 9 Hugo. Y el que se marcha. No sé quién ha sido el jugador que se ha marchado. Pues el número 6, Diego. Gracias a nuestra Elvi que nos ha dado esa información. Pues va a sacar de banda el Capiscol. Intenta salir el IFA, ojo que puede llegar a Iñaki, pero hay toda la ventaja para Rubén. Pues va a sacar en largo Rubén. Ojo que puede llegar ahí Richard Soto que presiona. Richard Soto a punto de robar ese balón, pero se hizo con la posesión Miguel. Recordamos el cambio anterior en el IFA. Entró Hugo con el 9, se marchó con el número 5 Adrián. Falta favorable al Burgos IFA. Ya la falta, balón que intenta controlar Rubén que ha controlado muy bien, ha tocado para Borja al centro, balón para Rubén. Ha sacado ya Rubén buscando a Richard Soto. Intenta bajar ese balón. Y ahora Juan que peleaba por el esférico con Arnold.
Balón para el Burgos IFA. Le ha llegado ese balón a Cristian, el guardameta del IFA. Y avanza ahora Maestu por la parte izquierda. Balón para Borja. Borja que se da la vuelta y toca para Maestu. Maestu para Miguel. Y Miguel en largo. Ahora intentaba controlar el balón Hugo. Buena combinación ahora de IFA. Intenta llegar a Hugo a ese balón. Despejó la defensa del Capiscol. Sacará de banda el Burgos IFA. Para Borja, que tocó la pelota y busca la pelota Hugo. Y el despeje, que lo pelean los jugadores del Capiscol. Ojo que se lleva la pelota Juan. Balón para Viadas. Viadas para Iñaki. Iñaki que atrapó esa pelota, puede disparar desde ahí. Iñaki, el disparo Iñaki arriba. Pues buen control de Iñaki, su disparo por encima de la portería defendida por Rubén. Pues va a haber cambios en el Capiscol, un triple cambio concretamente. Se marcha Jesús con el 11, Richard Soto con el 10. Y también se marcha Festus con el 6. Entran en su lugar Johnny con el 16. Veremos quién son los otros dos jugadores que han entrado. Ha entrado con el 15 Rodri. Y el jugador que ha tocado el balón para el Capiscol. 28 minutos son los que nos faltan para llegar a la conclusión de este partido. Seguimos con empate a cero entre Capiscol y Burgos IFA. Se intentaba hacer con el balón Iñaki Virtus. Ahí Darío que se gira y ha jugado la pelota para la banda izquierda. El centro ahora del Capiscol, no va a poder llegar ahí Bujedo. Lo intentó pero no pudo. Balón para el equipo visitante. Va a sacar de puerta Cristian. Ha sacado Cristian, tocó ese balón Rodri y el balón que será saque de banda para el Capiscol. Recordamos que mañana estaremos de nuevo en este mismo campo para retransmitir a las chicas del Capiscol contra el Ponferradina femenina, Liga Gonalpi. Por la tarde estaremos en Lerma para vivir el partido de la Diputación entre la U de Lerma y Poza de la Sal. Balón que ha atrapado Cristian. Cuando vemos a tres hombres del IFA calentando. Ahí ha tocado Johnny de tacón para Juan. Juan a punto de perder. Balón para Arnold. Ahora ha recuperado Juan. Y el balón de Johnny cabeceado.
tocado Iñaki para Viadas. Juega la bola el Burgos IFA. Balón que juega Maestu. Maestu que ha tocado para Cristian. Y Cristian que devuelve para Maestu. Ahí toca Maestu para Rubén. Rubén, que se ha entretenido mucho con el balón y ha provocado el fallo de su equipo, pero Viadas recupera la pelota. Ha tocado Viadas para Borja, Borja para Viadas, no va a poder llegar Viadas, despeja la defensa del Capiscol. Ha tocado de cabeza Maestu, no ha podido llegar ahí Iñaki. Y el balón de Darío, que ha tocado para Diego. Ojo, el balón de Diego, a punto de sorprender Diego. Demasiado cruzado ese balón. Buena ataque ahora del Capiscol. Pues ojo que pelea Johnny por ese balón. Ojo que también se marcha Alberto. Ahora ha cedido la pelota a Javi, a su portero, y balón que le ha llegado a Iñaki. Iñaki para Hugo. Hugo que mete ese balón al área. Y ahí Darío que ha tocado el balón que finalmente despejó Rodri. Ahí Diego que intentaba despejar, llegó Iñaki a empujar. Falta favorable al Capiscol. Vamos a recordar de nuevo a los patrocinadores de este partido. Frutas Los Brezos, Transportes Movemos, Estructuras Tino, Codaprod Cumplimiento Normativo y Nores Autoservicio. Muchas gracias a todos ellos. Balón que juega Arnold, banda derecha, intentaba combinar ahí con Hugo. Balón para Viadas, a punto de perder Viadas. Ahí ha llegado Alberto y Cristian, que va a tocar para Maestu. Maestu con espacio ahora, intenta subir la banda Maestu. Balón que juega para Hugo, Hugo que puede centrar. El balón atrás de Hugo, puede marcar Rubén. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Del Burgos IFA. El balón atrás de Hugo y el gol de Rubén. Se adelanta el Burgos IFA. Pues golpe encima de la mesa del Burgos IFA con ese gol. Y el balón atrás de Hugo, que acabó con el gol de Rubén. Qué gran definición de Rubén, el máximo goleador del Burgos IFA. Ahí vemos a Rubén González Blanco, que ha marcado su gol número 16, iguala a Álvaro Martín del Traspaderne. Qué gran temporada la de Rubén. Pues ahora el Capiscol, que ya tendrá que arriesgar un poco más para intentar sacar algo de este partido. Ahí ha cortado la pelota Arnold, ojo que a punto ha estado de llegar ahí ese balón al jugador. Creo que era Darío.
y va a tener este córner el Capiscol Club de Fútbol. Va a sacar ya el córner el Capiscol, balón al segundo palo. Ahí intentaba tocar la pelota. Balón muy pasado, saque de banda para el Burgos IFA. Pues va a sacar de banda el Burgos IFA. Ha tocado Viadas. Y ahora la falta de Alberto, no ha señalado nada. Llega la pelota Iñaki. Iñaki que abre a la banda derecha. Por allí sube Arnold. Arnold que no va a poder llegar. Y prepara cambios el Burgos IFA. Hemos preparado a Seoan con el número 18. Cuando ha sacado ya de banda el Capiscol. Ahí el tiro de Johnny directamente fuera. Sacará de puerta el Burgos IFA. Pues va a sacar Cristian. Ahí ha tocado Rubén, el autor del único gol que hemos visto en la tarde de hoy. Ahora ese balón que buscaba Hugo. Y ahora el saque de Rubén que buscaba ahí a Buje. Sacará ahora de banda el Burgos IFA. Pues va a sacar de banda de nuevo el Burgos IFA. El saque que no se ha sacado desde la posición adecuada y el saque ahora que será favorable al Capiscol. Va a sacar de banda Bujedo. Para Johnny, ahí cabeceó un jugador del IFA, tocado de Iñaki. Balón que tocó Hugo y de nuevo balón para Iñaki. Iñaki intenta avanzar. Iñaki que intentaba llevarse la pelota, perdió finalmente el balón. Y ahora la anticipación de Viadas. Alberto que se tira y finalmente falta favorable al Capiscol. A ver, tarjeta amarilla, Viadas. Falta favorable al Capiscol, al que le quedan poco más de 15 minutos más el descuento para intentar empatar o remontar este partido. Ha puesto ese balón al área, buen balón, no llega nadie. Está Arnold tendido sobre el terreno de juego. Juego detenido en el José Manuel Sedano.
Pues ha sacado ya Cristian. Pelea esa pelota Johnny. Y ahí despejó de cabeza el Burgos IFA. Ahí ha habido una acción con un choque y la falta que va a ser favorable al Capiscol. Pues va a haber falta favorable al Capiscol. Tarjeta amarilla que ha visto Maestu. Maestu, que no se lo puede creer que le hayan sacado tarjeta amarilla en esa acción. Y van a haber dos cambios en el Burgos IFA y uno en el Capiscol. Primero se sacará esta falta. Ahora de nuevo el balón que se pasea. Saque de puerta favorable al Burgos IFA. Pues va a salir Edu en el Capiscol. Se ha retirado, creo que ha sido Juan. Va a sacar de nuevo Cristian. Ha tocado de cabeza Edu. Y ahora los cambios que se van a realizar en el Burgos IFA. Se marcha Viadas con el 22, que tenía tarjeta amarilla. Entra en su lugar Edgar. Pues ya se ha marchado Viadas y ha entrado Edgar. Va a sacar de banda Arnold para el Burgos IFA. Tiene la pelota Rubén, el autor del único gol que hemos visto en este partido. Y ese balón que va a salir por la línea lateral. Intentaba llegar Álvaro. Estaba Iñaki tocar de cabeza, balón que se lleva a Bujedo, a punto de perder Bujedo. Y el balón que lo ha tocado Rodri, balón para Cristian. Es a punto de llevarse el IFA, tres puntos importantísimos para sus aspiraciones de subir a regional preferente. Con el permiso siempre del Juventud del Círculo, que está haciendo una gran temporada. Balón ahora de Rubén para Borja. Sacará de banda el Burgos IFA. Va a sacar de banda Borja. Borja para Hugo. Y ahí se lleva la pelota Alberto. Alberto perdió la pelota. Balón largo buscando a Johnny. Ha salido ahí Cristian, que tocó de cabeza. Balón para Maestu. Maestu golpea.
Ha sacado ya Bujedo. Ahí intenta llegar a por esa pelota Álvaro. Y el balón despejado de nuevo por Maestu. Ahora ha habido ahí un rifirrafe entre Samu y Rubén, que se va a saldar con tarjeta para los dos. Tarjeta amarilla para Rubén y tarjeta amarilla para Samu. Balón que va a ser para Cristian. Poco a poco se le va acabando el tiempo al Capiscol. Menos de 10 minutos ya para llegar al final de este partido. Ha sacado Cristian. Ahí tocó Edu y recuperó Arnold para el Burgos IFA. Ojo, se llevaba la pelota Alberto, pero ahí ha llegado Bujedo. Ojo que recupera. Ahí Iñaki. Tiene la pelota ahora Alberto. Alberto que buscaba en largo a Hugo. Balón para el Capiscol. Se ha hecho ahí con la pelota Miguel. Miguel para Cristian. Cristian ahora presionado. Y controla la pelota. Pero llegó desde atrás Hugo. Balón para Miguel. Miguel para Arnold. Arnold que con una buena maniobra se marcha Arnold y deja la pelota para su compañero Edgar que ha sido objeto de falta. Balón para el Burgos IFA. Va a sacar el balón Edgar. Va a poner el balón en juego Edgar. Ha tocado a la banda derecha para Alberto. Alberto en largo. Ahí toda la ventaja para Rubén. Intenta mancharse Hugo. Hugo que se mete en el área. Buena acción de Hugo. Parecida a la del gol, pero esta vez no consiguió echar el balón atrás. Y el balón que ya lo tiene Maestu. Maestu para Cristian. Cristian que golpeó. Ahora se ha hecho con la pelota Alberto. Alberto para Rubén. Rubén que aguanta. Y deja para Borja. Buen balón ahora con espacio Borja. Puede meter el balón al área. Balón al segundo palo. Ahí no llega nadie. Ahora sale a la contra el Capiscol. Qué bonito se está poniendo el partido. Balón ahora en la banda izquierda. Ahí no va a poder llegar el jugador de camiseta roja. Balón para el Burgos IFA. Pues va a realizar un cambio el Capiscol. Se marcha Rubén de la Iglesia y entra Alex. Va a sacar de anda Arnold para el Capiscol. Para el Burgos IFA, perdón. Ahí se lleva la pelota Borja. Borja que intentaba buscar ahí a Hugo. Y ahí se ha hecho con la pelota Edgar. Edgar que avanza. Edgar se lleva la pelota. El disparo de Edgar. A punto de sorprender a Rubén. Qué buena acción de Edgar. Con ese control en dos tiempos. Y su remate a la derecha de la portería defendida por Rubén.
Va a sacar ya Rubén. Prepara otro cambio. El Burgos IFA. Ahí presionaba Rubén y provocó el fallo del jugador del IFA. El fallo del jugador del Capiscol. Pues va a salir Seoan con el número 18. Se marcha Alberto con el 12. Saque de banda favorable al Burgos IFA. Ojo que se ha hecho con la pelota Rubén. Rubén que intentaba ahí hacer un sombrero. Y ha provocado el córner. Córner favorable al equipo que va mandando en el marcador. Pues ahí se ha jugado un caño Rubén. Y prácticamente ha desperdiciado este córner el IFA. Se duela ahí un jugador del Capiscol y el balón que será favorable al IFA. Va a sacar Arnold. Arnold buscando a Rubén. Rubén que aguantó ahí bien la pelota. Intenta salir el Capiscol. Ahí se ha hecho con la pelota Bujedo. Bujedo presionado por Iñaki. Y ese balón, ojo que puede llegar ahí. No va a llegar. Era Alex. Balón para Cristian. Pues poco más de 3 minutos lo que nos queda para llegar al final del tiempo reglamentario. Presiona ahí Iñaki Virtus. Iñaki que se ha tirado ahí. Tocó el balón finalmente. Balón para Edgar. Edgar para Iñaki. Buena acción de Iñaki. No le salió luego ese caño. Y ahora el balón para Johnny. Pero ahí ha salido muy bien Cristian. Intentaba Hugo evitar que la pelota salga. Y ahora no ha podido controlar esa pelota Rodri. Ha tocado la pelota Edu para Johnny. Intenta llevarse la pelota ahí Samu. Y el balón que va a ser para Rubén. Falta favorable al Capiscol. Bueno, nos queda poco más de 1 minuto para llegar al tiempo reglamentario. Ha despejado la defensa del IFA. Ahora tocó el jugador del Capiscol, Rodri. Balón para Cristian. Ha sacado rápidamente Cristian. Ahí tocó Bujedo. Y el balón para Alex. Ojo que ha recuperado ahí la pelota Arnold. Arnold puede armar la contra el IFA. Arnold que tiene a su derecha al jugador y fuera de juego. Jugada invalidada. Por fuera de juego sacará el Capiscol. Ha tocado Rubén.
Ahí saltó Diego. Y el balón que le ha llegado a Rubén. Rubén para Edgar. Edgar que cambia de banda. Ahí tiene espacio Hugo. Hugo que va a evitar que la pelota salga. Tiene en el área Rubén. Rubén que puede marcar el remate arriba. A punto de marcar Rubén su segundo gol y el segundo del partido. Su remate acrobático arriba. Pues va a hacer otro cambio el Burgos IFA. Va a entrar Tace con el número 17. Se marcha Iñaki. Pues ahí va a realizar este cambio Dani Santos. Entra Tace, se marcha Iñaki. Los dos jugadores procedentes del Club Deportivo Burgalés. Y juega ya la pelota el Capiscol. Ha tocado ahí Tace, su primer balón. Tace a punto de perder. Y Tace que ha cometido esa falta. Se equivocó ahí Tace porque cuando tenía el balón controlado no la soltó y luego la perdió, hizo esta falta que ya va a meter Rubén dentro del área. Pues busca el empate el Capiscol. Ahí va Rubén, buen golpeo de Rubén, despejó un jugador del IFA y ahora en esa pugna, balón para el Capiscol. Intentaba meter ahora ese balón al área, balón para Samu, Samu a punto de marcar, despejó la pelota Cristian. Se ha tocado de cabeza Tace. Buscaba ahí a Rubén, el autor del gol. Ahora es Bujedo, Bujedo que se ha complicado un poco. Presiona Hugo. Ha tocado Maestu de cabeza. Ojo que puede llegar a esa bola Alex. Alex que centra, buen centro de Alex. Ojo, ha tocado ahí Arnold Providencial porque ya llegaba para rematar Diego. Pues lo está intentando el Capiscol en estos minutos finales. Recordamos, Capiscol Club de Fútbol 0, Burgos IFA 1, ha marcado Rubén. Ahora Arnold que despejó y le van a pitar falta, falta peligrosísima para el Capiscol. Protesta Arnold. Y casi con toda seguridad ve la tarjeta amarilla por protestar. Pues tarjeta amarilla para Arnold. Pues va a tener esta falta el Capiscol, que acumula muchos efectivos. Hasta Rubén está ahí para rematar. Ahí vemos el centro, despeja la defensa del equipo visitante y final, los tres puntos que se los lleva el IFA. Bajamos al terreno de juego en busca de algún protagonista. Tonight, oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone.
Bueno, pues estamos con Hugo, jugador del IFA. ¿Qué te ha parecido este partido, Hugo? Un partido difícil, ya sabíamos a lo que nos enfrentábamos y con el único objetivo de sacar los 3 puntos. Y es lo que hemos hecho, así que no se puede pedir mucho más. Un partido intenso, que sabíamos que todos los duelos eran importantes y al final, pues con trabajo y esfuerzo, hemos conseguido sacar el resultado y poder seguir en la lucha por el primer puesto de la liga. Sí, 3 puntos que además os colocan muy bien en la tabla porque tenéis 2 partidos menos que en caso de ganar, pues le metéis mucha presión a la Juventud del Círculo, ¿no? Al final es eso, sabemos que tenemos 2 partidos menos, que ellos han ganado los partidos que tenían que ganar y al final sabemos que, por así decirlo, esto depende de nosotros mismos. Si no fallamos, pues al final el objetivo será nuestro. Te he visto ahí muy bien en la asistencia del gol, muy rápido, has aprovechado los minutos que te ha dado tu míster y por suerte Rubén ha tenido la definición perfecta, así que muy contento, ¿no?, con tu actuación también en el día de hoy. Sí, la verdad que muy bien, cuando el míster me pide que salga yo sé que a lo que tengo que salir, a luchar todo, y en esa pues he visto que aparecía Rubén en el medio del área y es un jugador que no falla. Y pues así ha sido. Al final se agradece tener un delantero que también las enchufe todas, que al final te hace más fácil el trabajo. Pues ya ves cómo son las cosas, en un partido de tan pocas ocasiones, tener un delantero que está enchufado, pues igual que el que se puede ir y ponértela. Sí, te da la ayuda, al final se agradece mucho tener a alguien así en el equipo también. Y muy contento, la verdad, por la victoria, la asistencia y a seguir presionando a los de arriba. Pues muchas gracias, Hugo, por tus palabras y enhorabuena. Hombre, muchísimas gracias. Buen día. Vale, ¿te llamabas? Jesús. Pues estamos con Jesús, jugador del Capiscol. Bueno, Jesús, cuéntanos qué te ha parecido este partido. Bueno, un partido muy luchado por los dos equipos. Al final se ha decantado por un gol. No ha habido muchas ocasiones y el primero que ha acertado pues se lo ha llevado. Sí, hemos visto los 2 partidos del Capiscol IFA, que les hemos retransmitido los dos, y los dos prácticamente el mismo guión, los 2 equipos con miedo de perder y con muy poquitas ocasiones. Sí, eso es, al final son 2 equipos que queremos estar arriba y el mínimo fallo, intentamos los 2 equipos no tener ningún fallo y el primero que lo tiene pues es el que lo pierde, claro, el partido. En el cómputo general de la liga no podemos decir que ya el primer puesto esté imposible, aunque está un poco más complicado, pero como siempre hay enfrentamientos entre los de arriba, si no pincháis podéis seguir todavía arriba, ¿no? Bueno, es complicado por el hecho de que está muy fuerte IFA y la Juve, entonces bueno, pinchamos el otro día el Montija y nos hizo retroceder un poco. Y tras el resultado de hoy, a ver, no es imposible, pero bueno, sabemos que es un poco complicado. Eso es. En el aspecto personal, ¿cómo te has encontrado? ¿Difícil ahí contra los laterales del IFA? ¿Cómo lo has visto? Bueno, ya tenemos una edad, entonces me ha tocado un lateral fuerte y rápido y bueno, pues siempre de extremo siempre cuesta un poco más. Vale, pues muchas gracias por tus palabras y suerte para la próxima. Venga, gracias. Despedimos la conexión desde el canal Elbi Fotos. Volvemos mañana desde este mismo campo con el partido entre Capiscol femenino y Ponferradina. ¿A mí no me entrevistas o qué? Sí, ¿quieres? A ver, ¿qué vas a preguntar? Pregúntame. No, pero a mí cosas sexuales, ¿eh? Sexuales no. No, he hablado Jesús. Ah. Pero salgo a la cámara saludando y diciendo adiós. ¿Cómo te has encontrado? ¿Bien? Bien, estoy en mi mejor momento, Estoy en mi prime, como dicen los jóvenes. Ya te veo ahí con la cuerda atado al perro. Tú, hostia, va a estar guapo. ¿Has visto? ¿Te has enseñado el vídeo? Sí, está muy guapo. Está guapísimo, tú, está guapísimo. Yo pensaba que lo habías publicado, le voy a publicar mañana. Le estaba buscando esta mañana. Es que, ¿sabes lo que pasa? ¿Has cortado, no, Elvi?